Vale, eso sí, os pido que por favor, ya que estamos grabando y que esto lo van a ver los compañeros y tal, pues que estemos serios, ¿vale? Que no hagamos comentarios. Sí, seriedad. Vale, vamos a comenzar con el primer ejercicio que dice representa en binario el número decimal 61. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Javier? Dividir entre dos. Vamos dividiendo entre dos, ¿no? Vale, pues ayúdame y lo vamos haciendo. Dividimos entre dos. ¿Por qué no me deja? Igual a 3, 0, bajo al 1 y 1. No, 0. Bueno, 0, claro. 0, ¿no? Sí. 0, 0 por 2, 0. ¿Vale? Lo que decíamos el otro día es que nos íbamos quedando con esos restos, ¿verdad? Nos íbamos señalando. Que la redondea. Para poder luego identificarlos correctamente y que no se nos pase ninguno. ¿Qué hacemos ahora? Entre dos, dividimos. Seguimos dividiendo entre dos porque podemos. 1 y 0. Y ahora 5. 0. Vale. Seguimos dividiendo, ¿no? Sí. Ahora 7. 1. Seguimos. Entre 2. A 3. 1. Todavía podemos dividir, luego seguimos dividiendo. Uno. Y en este momento en el que ya no podemos seguir dividiendo porque uno no podemos dividirlo entre dos, es decir, no vamos a sacar decimales, habríamos acabado la división. Entonces recordad que ahora para coger los dígitos íbamos siempre en sentido ascendente, ¿vale? Cogíamos este último cociente y todos los restos que nos han ido apareciendo por el camino. Con lo cual, ¿en qué queda, cómo quedaría nuestro número? 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que son estos de aquí, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Sí. Y decíamos que eso es dos pequeñitos para indicar que es un número binario. ¿Vale? Sí. Bien, ¿alguna duda de cómo se hacía esto? No. Muy facilito, ¿no? Facilito. Vale. Pues vamos con el siguiente que dice convierte la cadena binaria 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 a formato decimal. ¿Qué es lo que teníamos que hacer en ese caso? Pues tenías que multiplicar 1 por 2, que es el... ¿La base? La base elevada a la posición en que se encontraba el dígito, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la posición que ocupa cada dígito, ¿no? Este primero, sería posición 0, posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es que vamos multiplicando cada dígito por 2 elevado a la posición que ocupa ese dígito. Vale, pues, ¿qué dice? Pues, 1. Teníamos primer dígito, 1. Por 2 elevado a 5. No, 6. No, 5. No, 6. Pues tampoco, para allá, me he saltado un número. Como el último que tenemos, es decir... Claro, es que se empieza por 0, no por 1. Claro, quizás el número 0, 1, 2, me ha saltado un número. Sí, no, sí, me ha saltado un número. Vale, es decir, los hemos numerado sí, las posiciones: 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siempre empezando en 0. Ah, pues lo hago. ¿Vale? Sí, que. Vamos a hacerlo sobre la marcha. Por 2 elevado a 6. Que. Bueno, vale, sí. Me he saltado 0, pero. Vale, no, pero. Tenemos otro 1 ahí. Rodrigo. Ah, sí, sí. 1 sería por 2 elevado a 5. Correcto, vale, ya tenemos este 1 y este 1. Sí. El 0, le decíamos el otro día que lo podemos saltar porque 0 por cualquier cosa es 0. Vale. Más 1. Al siguiente 1, que es 1 por 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Y vamos con el último 1. Más 1 por 2 elevado a 1. Vale. Y si esto, recordamos las potencias de 2, ¿no? Que las habíamos puesto ahí en la esquina el otro día. 2 a la 6, ¿cuánto es? 64. 64. Por 1, 64, ¿no? Sí. 2 a la 5, ¿cuánto es? 32. 2 al cubo, 8. Y 2 a la 1, 2. Vale, si sumamos todo esto, nos da 64 más 32 son 96. Y 8, 104. Y 2, 106 en decimal. ¿Vale? Sencillo. ¿Alguna duda? Fácil, ¿no? Muy sencillito. Vale, pues vamos con el siguiente que nos dice representa en binario el número decimal 108. Vale, pues a ver, es lo mismo. Vale, pues nada, dividir entre dos. Dividir entre dos también, ¿no? A ver si sale esto, ¿eh? Sí, sí. ¿Te digo el número directamente? Porque no, sale. Vamos a hacerlo. Vale, 5 y 4. Dos y siete.
2, no, 1, coño. 4, no, 3. Ah, 6. 6, ¿no? Podemos seguir dividiendo. Un 3. Ah, 1. Con lo cual nos sale este número tan... tan bonito. Tan grande, ¿verdad? Empezaríamos lo que hemos dicho antes. Empezamos desde el último cociente y vamos cogiendo todos los restos hacia arriba. ¿Vale? Uno, con lo cual sería 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 0, 0 y 0. Ese sería nuestro número enviado. ¿Cómo puedo saber si lo he hecho bien o lo he hecho mal, o me he equivocado y tal? Pues haciendo la operación contraria. Igual que cuando sumamos la operación contraria de estar y viceversa, aquí la operación contraria es sencilla. ¿Cómo podemos hacerlo rápidamente? ¿Yo cómo lo hago rápidamente? En vez de poner la posición, pongo ya cuánto vale 2 elevado a eso. ¿Vale? Así, simplemente esto es para que hacer una prueba rápida. Digo, si esto ocupa, esto es 0, 1, 2, esto sería 2 al cuadrado. ¿No? 4. Esto sería 2 al cubo, 8. Esto sería 2 a la 5, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la 5, son 32. Y esto es 2 a la 6, que es 64. Si sumas todo esto, te debería dar 108. Si se dedicó 72, son 96, 104, 108. ¿Vale? Prueba rápida. Pero bueno, esto no hace falta que lo hagáis. Simplemente para que sepáis que se puede hacer la prueba haciendo la operación inversa. Tan sencillo como eso. Vale. A continuación nos decía que convirtiéramos la cadena binaria en ese chorro de unos y ceros a formato decimal. Y que antes de resolverlo pensaras si el número va a ser par o impar y por qué. Álvaro, ¿va a ser par o impar? Este número de aquí. Impar. ¿Cómo? Impar. 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 ¿Por qué? Porque acaba en 1. Porque acaba en 1, ¿vale? Simplemente confirmar, fijarnos en si acaba en 0 en 1, ya sabemos, si acaba en 0 es par, si acaba en 1 es impar. ¿Siempre se mantiene esa regla? Sí. Porque evidentemente si tiene 1 al final, al número que sea, le vas a sumar 1, con lo cual te se queda siempre impar. ¿Vale? No es que es una regla, es así. Vale, pues lo hacemos en un momentito también, ¿vale? Pues Álvaro, dime tú cómo lo harías. Pues haría lo mismo que hemos hecho en el primero, pero vale. Enumerar los primeros. Uh-huh. El 1 sería 0. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Y 8. Vale, ya están numerados. Y sería 1 por 2 elevado a 8. Siguiente 1. ¿Qué 1 es este de aquí? 5, en plan 1 por 2 elevado a 5. 1 más 1 por elevado a 3. Hemos elevado a 3, cuidado con los más y los por, ¿no? No sé, nos confundamos. No, en este caso es al cubo. Vale, siguiente 1, este de aquí, ¿no? Sí, elevado a 1. Y luego elevado a 0. Vale, pues si operamos esto, 2 a la 8, ¿alguien se acuerda cuánto da 2 a la 8? 256. ¿Dónde? Vale, 256. 2 a la 5. 32. Vale, 2 a cubo. 4. 8. Al cubo, vale. ¿Vale? Al cubo. 2 a la 1. 2. ¿Y 2 a la 0? 0. ¿2 a la 0? 0. ¿2 a la 0? 1. 1, muy bien. A la primera, ¿eh? Bueno. Vale, si sumamos todo eso, ¿cuánto da? A mí me ha dado 299, pero yo creo que me falta el 1. Si no, 299, si nos da 299, es que está bien. De todas formas, lo revisamos rápidamente. 256 más 32, 8, son 288, 296, 98, 99. ¿Vale? Perfecto. Perfecto, muy bien. Vale, pues vamos con el último era más sencillito, ¿no? No había que hacer cálculos ni nada por el estilo.
Dice, estás viendo una película de Netflix y en tu móvil, ¿no? Dice, ¿cuál, en ese sistema de representación de la información, cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Cuáles son los cinco elementos de cualquier sistema de comunicación? Receptor, emisor. Emisor, receptor. Código. Canal. Código, canal. Mensaje. Y mensaje. ¿Vale? Bien, ¿quién es el emisor en esta situación? La tele. La serie de Netflix. Pero aquí no hay tele, aquí es mi móvil, ¿eh? El móvil. O Netflix. Tampoco, es decir, sería Netflix, ¿no? Los servidores de Netflix, que son donde están las películas, ¿no? ¿Vale? El servidor de Netflix. Receptor, ¿quién sería el receptor? Yo. Yo, ¿no? Sería yo que estoy viendo la película. ¿Cuál es el mensaje? La serie. La película, la serie, lo que sea, ¿vale? La película en este caso. ¿Cuál sería el canal? Internet. Sería Internet a través del aire, ¿no? A través de las ondas de móvil. ¿Vale? Eso sería el canal, que es por donde me viene a mí la señal, yo mi móvil la capta y así yo puedo verlo. El móvil también sería parte del canal, evidentemente. ¿Mm? Televisión y... Vale, es que en este caso, o sea, como televisión no hay, no es una televisión, es el móvil, ¿no? Si ponen tu móvil. Vale, el canal o lo que sea. Ah, sí, vale. Y por último falta el código. ¿Cuál sería el código? Sería en este caso el lenguaje, la verbal, las imágenes, todo eso. La voz en español. La voz en español, todo eso sería el código. Vale, es decir, ¿cómo entendemos el mensaje? Daos cuenta que siempre, sobre todo cuando hay imágenes, hay un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Claro. Bueno, pues todo sería parte del mensaje, parte del código, ¿no? Fundamentalmente, la voz, el lenguaje hablado español con la gramática española, ¿no? Eso es el código. Muy bien, fácil, ¿no? Sí. Muy sencillito. Vale, pues vamos a seguir un poquito más adelante. Ya hemos aprendido a contar en binario, ¿verdad? Que era muy sencillito. Pues mira, ya que es sencillito, lo vamos a repasar aquí, a ver cómo era de sencillo. Vamos a escribir aquí, voy a poner también la columna del otro día de decimal, al lado del binario, porque vamos a aprender a contar en otra cosa distinta, a continuación. Bueno, el otro lenguaje que era parecido al binario, ¿no? Bueno, parecido. ¿Los bits y los bytes o no? No, el que aprendimos con Enrique, que usamos el conversor ese, no creo. No, hubo otro que tenía otro nombre. El ASCII. Ese. Ah, no. Madre mía, el ASCII, no, por favor. El ASCII sirve para codificar, por ejemplo, caracteres, cualquier carácter, ¿no? Si tú tienes la letra A no viaja como una letra A, ¿verdad? Será porque no hay letra. ¿Cómo se almacena la información en el disco duro, decíamos? Como unos y ceros, bits. Entonces, yo sí, tecleo una A, no se guarda una A. ¿Qué se guarda? Una lista de unos y ceros. ¿Y qué diferencia hay entre el ASCII y el binario? Claro, o sea, el binario es un código simplemente para... números. Para codificar la información, ¿no? Es decir, tú lo que haces es que, en vez de utilizar un sistema de numeración decimal, el 0 al 9, utilizas uno binario. Eso es para los números, el ASCII es para las letras. El ASCII lo que pasa es que te permite codificar también letras y cualquier carácter, ¿no? Oh. Una tilde, una vocal con tilde, por ejemplo. Un corchete. Lo que tenemos en el teclado, el... No sé, la arroba mismo. La arroba, el gruñito, el no sé qué, el más, el menos, ¿no? La interrogación. La exclamación, todo tiene su código ASCII. Es decir, yo cuando quiero guardar una, lo que hago es transformarla a una cadena de unos y ceros. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo me invento la cadena, yo digo, mira, a partir de ahora la A va a ser esto. Pero a lo mejor tú no entiendes lo mismo. A lo mejor para ti la A es esto. Entonces sería un poquito follón, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Fue gente que se dedica a hacer estándares. Un estándar, sabéis que es algo que utiliza todo el mundo, ¿no? Entonces hubo alguien que dijo, pues mira, vamos a utilizar una sola forma de escribir las letras, los números, y a eso le llamó ASCII. ¿Mm? ASCII es un código universal para poder codificar todos los caracteres. Es un binario avanzado, ¿no? No es que sea un binario. Un binario es la forma de... ¿No vais a tocar mucho el ASCII? No, para nada. No, nada. O menos mal. No, simplemente os lo cuento para que tengáis claro qué es. ¿Vale? Sí, sí, sí. Una forma de codificar caracteres y darles un valor que es único. Único. ¿Mm? ¿Os acordáis de cuántos bits utilizaste para codificar un carácter? 8,
Vale, había el básico, el ASCII básico utilizaba 7. Vale, por ejemplo, 3, 6, 7. 7, ese es el básico. Pero con el básico se dieron cuenta que, por ejemplo, la ñ española estaba. No cabía. Ni la A con tilde, ni la C con cedilla, no existían. Entonces lo que hicieron fue añadirle otra posición más y dijeron, ya con 8 bits, ¿sabéis cuántos caracteres se pueden representar con 8 bits? ¿Cuántos caracteres distintos? ¿Qué era el 2 o algo así? No. 2 a la 8 caracteres distintos. Es decir, las posibles combinaciones que hay de unos y ceros con 8 bits son 2 a la 8. Y 2 a la 8 son... Es decir, con ASCII extendido, que se llama, el de 8 bits se llama ASCII extendido, se pueden representar hasta 256 caracteres. Ahí cabía la ñ mayúscula, las letras con tilde, con... ¿Sabéis que hay letras en alfabetos del norte de Europa que tienen un circulito o que tienen el acento invertido o el acento que se llama circunflejo? Bueno, hay muchas cosas por ahí, ¿no?, en Europa. Pero entonces, ¿sabéis qué pasó? Bueno, la verdad que no. Que llegaron los griegos y dijeron, bueno, ¿y dónde está mi letra alfa? ¿O mi letra beta? ¿O mi letra gamma? ¿O mi letra delta? ¿O mi letra epsilon? No, hay un alfabeto también, ¿eh? Hay un alfabeto. O llegaron los rusos y dijeron, pero ¿dónde está mi letra P? ¿O dónde está mi letra P? ¿O dónde está mi letra no sé qué? O llegaron los chinos y dijeron, ¿y dónde está mi...? Lo que sea, ¿no? Llegaron los tailandeses y dijeron, ¿y dónde está mi...? No se quejan ni nada, aparte... O los árabes dijeron, ¿pero dónde está mi...? Sí, eso. Of course. ¿Se entiende, no? Vale, entonces, ¿sabéis lo que hicieron? Dijeron, con 256 caracteres no me cabe todo eso. Y se inventaron otro código. ¿Alguien sabe cómo se llama ese otro código? Vocal. Si este se llama... Este es ASCII. Si este era ASCII. Firulais. Y a lo mejor os suena la palabra. Se inventaron otro que se llama... Unicode. Qué rico. Y ahora mismo todos los ordenadores del mundo utilizan Unicode para codificar los caracteres. Por eso tú te conectas a una página china y ves sus caracteres chinos. Te conectas a una página de Rusia y ves sus caracteres cirílicos. Te conectas a una página griega y ves su alfabeto. ¿Y cómo hacemos? Nada, tú te conectas a una página... Hombre, a no ser que esté escrita en inglés, entonces utiliza el mismo alfabeto que el nuestro. Página griega. Pero tú te puedes conectar a una página de cualquier sitio y ves sus caracteres, porque todos los navegadores del mundo ya utilizan Unicode. Ay, mira, sí. ¿Eh? Utilizan Unicode. Qué rico. Curioso, ¿verdad? Porque Unicode utiliza, en vez de 8 bits, lo que utiliza son ya 16 bits. Toma ya. Con lo cual permite 2 a la 16 caracteres distintos, que son la friolera de 65.536 caracteres distintos. Ahí ya cabe el chino, el mandarín, el japonés, el tailandés, todos. ¿Vale? El pared. ¿Esto lo sabíais o no lo sabíais? ¿Eh? Entra de todo. Bueno, pues nada, una cosa curiosa, ¿verdad? Una cosa curiosa. Pero bueno, nosotros no nos vamos a fijar en nada de esto, ¿eh? Esto no es bueno. Mejor. Simplemente es cultural. Eso en grado medio tampoco, ¿no? ¿En grado medio sí o no? ¿Quién? En grado medio. Hombre, en grado medio lo contaré también. Pero lo daré un... Pero eso es superar la ansiedad, ¿no? No, pero bueno, por ejemplo, este año me lo he saltado. Me lo he saltado para ir un poquito más rápido y darles cosas más... Más chicha. Aquí yo creo que también se puede más chicha. Pero vamos. Es interesante conocerlo, por lo menos, bueno, para saber un poquito de cultura, ¿no? Si os dais cuenta, en configuración de los navegadores, y si queréis elegir el tipo de letra o no sé qué, aparece esto, ¿eh? Sí, 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 por ahí aparece. Digo, pues si alguna vez lo veis, que sepáis ya que Unicode es ese código que utiliza todo el mundo para que todos podamos comunicarnos. ¿Sabéis lo que ocurría antes cuando no utilizábamos Unicode? Que tú te conectabas a una página rusa, por ejemplo, y te aparecía esto. Y dices, ah, muy interesante. Cuadros negros. ¿Por qué? Porque mi navegador no era capaz de interpretar los caracteres cirílicos. Ah. ¿Vale? No era capaz de interpretarlos, con lo cual te sacaba lo que le parecía, ¿no? Dice, yo no lo entiendo, pero vamos, te saco esto y tú sabrás si lo entiendes o no, ¿vale? Te sacaba esto.
cuando ya hemos empezado a utilizar único de todos, ya sí que es capaz de mostrarte todos los caracteres del mundo, todos. Vale, una cosa curiosa. Lo que hemos vivido ya muchos años, pues hemos visto muchas cosas, lo que tiene. Bueno, hemos dicho, vamos a aprender a contar en otra cosa. Primero vamos a repasar lo que ya sabemos. Sabemos contar en decimal, nos enseñaron de pequeñitos. Sí. Aprendimos a contar de pequeñitos. Yo no sé contar. Yo creo que pusieron hasta 500. Vamos a poner también hasta el 16 como el otro día. No sé contar. Y el otro día aprendimos a contar en binario. Dijimos que es muy facilito, pero bueno, la primera vez que lo ves es un poco, choca un poco. Decíamos que en el decimal va a ser 10, porque tenemos 10 dígitos distintos que son del 0 al 9. Binario es base 2 porque tenemos solo dos dígitos que son el 0 y el 1. Y con eso nos teníamos que apañar. Cero. Bien, estamos a lo que estamos, ¿verdad? Apagamos pantallas, porfa. Todas las pantallas separadas. Ya te lo llevo. Vale. Y dijimos que era muy sencillo, pero hay que haberlo visto alguna vez. El 0 era 0, el 1 era 1, el 2 ¿cómo era? 0-1. Casi, ¿no? 0-1, 10. Casi. ¿Por qué? Porque esto es el 0-1. Y esto es el 0-0. Es decir, los ceros a la izquierda, los ceros a la izquierda no cuentan. Pero realmente esto es el 0-1. Es que hay que poner ese 0, hay que poner ese 0. Vale, vamos a ponerlo. Mira, no vamos a poner solo un 0, vamos a poner 3-0. 3-0 vamos a poner. Y en este caso vamos a poner 4. Venga, 4-0. Como si fuera el 20. ¿Por qué? Porque me gusta así. Vale, me gusta así. Vale, el 1 sería entonces. Es el 1, ¿no? Porque estos ceros hemos dicho que no valen nada. ¿Cuál sería el 2? 2 ceros y 10. Ese, ¿verdad? ¿El 3? 2 0 y 11. ¿El 4? 100. 1 0 y 10. Ah, 0 y 100. 0 y 10. Vale, estos ceros como si no estuvieran, pero bueno, yo los estoy poniendo porque luego nos servirán para algo. Vale, el 5. 0, 101. 0, 101. ¿El 6? 0, 101, 110. 10. ¿El 7? 0, 111. ¿El 8? 1000. 0, 1000. ¿El 9? 1001. 1010. Decíamos que era más fácil de acordarse porque el 10 es 10-10. O sea que ese es fácil de acordarse, ¿verdad? Y el 11 es 1011. Efectivamente. La verdad. Vale, el 12 era 1100, correcto. 1101. 1101. 14. 1110. 1110, ¿no? 1111. Decíamos, el último que puedo representar con 4 bits es el 15. Porque ya para el 16 necesitaba nada menos que me vea la cámara 5 bits. Chicos, ¿lo veis? YouTube. ¿Qué tal? Estoy haciendo nada. Ya mañana le vamos a ver haciendo unboxing de la nueva cámara. Chicos, para la mejor calidad, para vale. Los vídeos, solo pienso en vosotros. Sistema binario, ya conocemos cómo se cuenta. Pues vamos a ver otro sistema de numeración. Uno que se llama hexadecimal. Con las letras. Que no suena de nada. La verdad que no. ¿Es más preciso? No, es más raro. Hexadecimal, vale. Le pillas el truco. Sí, se le pilla muy rápido el truco. Vale, el hexadecimal. Perdona, el hexadecimal que tengo la garganta. A estas horas. A estas horas. Almendra. Me he comido almendra antes. Un poquito de. Bueno. Vale, el hexadecimal. Se utiliza, bueno, ya veremos dónde lo vamos a utilizar, ¿vale? Veremos por qué tiene sentido el hexadecimal y por qué lo veremos en ciertas circunstancias, sobre todo en redes, ¿vale? Donde es importante. Vale, la forma de contar es curiosa porque en este lo que vamos a tener es, aquí teníamos 10 valores distintos, ¿verdad? Del 0 al 9. Aquí teníamos dos distintos, 0 a 1. Pues aquí vamos a tener 16 valores distintos. ¿Vale? 16. Interesante. Eso quiere decir que el 0 es también 0, el 1 es un 1, el 2 es un 2, el 3, el 4, el 5, hasta aquí, fácil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dios, ¿cómo puedo? Vale, pero aquí tenemos un problema, y es que cuando en el decimal llegábamos al último valor que tenemos, empezábamos a hacer combinaciones. ¿Os acordáis, no? Decíamos, mira, ahora ya cojo el 1 con el 0, el 1 con el 1, el 1 con el 2, 10, 11, 12, ¿no? Hacíamos combinaciones. Pero aquí yo necesito
16 valores distintos. Claro. Y entonces dijeron, como se me han acabado los números, voy a ser tan original de utilizar letras mayúsculas, ¿eh? Y dijeron, como no tengo ya más números distintos, pues vamos con las letras. Entonces el 10 decimal es la letra A. ¿El 11 se os ocurre que puede ser? La B. Bien. ¿Y el 12? Mayúsculas, ¿eh? Dios mío, que me sé el abecedario. Has visto que es fácil, ¿no? Entonces la D viene a la J, ¿no? Vale. Tenemos ya 16 signos distintos, del 0 hasta la F. ¿Vale? 16 distintos. Sí, me va cambiando mucho. Pero, ¿y ahora, cuando ya tenemos 16 distintos, qué es lo que hacemos? A 2, A 3, A 4. Más o menos. A 0. Ahora lo que toca es hacer combinaciones, ¿no? O 0, A. Toca hacer combinaciones, porque ya hemos acabado con todos los símbolos distintos. Como si puedes seguir hasta la Z, ¿no? No, pero ya tengo los que tenía, los que quería, que son 16. ¿Vale? No, tienes 15. ¿Cuentas? Tienes 16 símbolos distintos, porque eso es hexadecimal, porque tienes 16 símbolos distintos. Entonces, ahora lo que toca es hacer combinaciones. Primera combinación, ¿cuál es la primera combinación aquí en decimal? El 1 con el 0. El 1 con el 0, pues aquí lo mismo. El 0 con el A. No, no, aquí la primera combinación que voy a hacer es el 1 con el 0, el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3. Es decir, ahora lo que viene es el 10, el 11. Cuando llegue al 19, ¿cuál será el siguiente número? 1A. ¿Vale? Cuando llegue al 19, el siguiente no es el 20. 1A, 1B, 1A, 1B. ¿Vale? ¿Qué copiarlo? Hombre, yo lo copiaría. Pues bueno, yo pero cuando llegas al 1F, yo lo copiaría. Vuelves al 20. Claro, cuando he llegado al 1F, vas al 20. Voy al siguiente y empiezo a hacer las combinaciones con el siguiente dígito: el 2 con el 0, el 2 con el 1. Cuando llegas al 29, entonces ya es 2A, 2B, 2C. Y luego ya es 2A, 2B. ¿Se puede hacer en Word? No es tan difícil. Si quieres. Yo lo mejor más fácil. Mientras no te distraigas con algo que no sea Word, sí. Sácale tal, sácale tal. ¿Vale? Si no, vigilaré. Llegamos a la 2F. ¿Cuál sería el siguiente? Sí, algo que he dicho de... 30, 31. ¿El 30? No, así. 30, 31, 39. ¿Después el 39 cuál va? 3A. 3A. 3A, 3B, 3F. ¿Cuál es el siguiente? 40. 40. Hasta 49. Ya sabéis contar en hexadecimal. ¿Vale? Ahora, pues no va a estar difícil. Ya sabéis contar en hexadecimal. Es raro. Es raro. Especial, pero no es difícil. ¿Verdad? Bueno, es un cosillo. El hexadecimal. Infinito, ¿no? Pero los números son infinitos, ¿verdad? Vale. Qué locurote. ¿A qué número más o menos hacemos? Bueno, copia los que te sirvan a ti para saber cómo se hace. Nada más. Mi inteligencia es súper avícola. Sí, vale. hasta el 16, ¿no? Bueno. ¿A alguien le suena esta ventanita de aquí? ¿Eso? Sí. Sí, ¿no? La he visto. El panel de control. El panel, dentro del panel de control, lo que tiene que ver con la red, ¿verdad? Con la configuración de red. Sí. ¿Habéis pinchado alguna vez aquí donde pone conexiones? La verdad es que no. Que eso va a hacerlo por wifi. A veces pone wifi, a veces pone, en este caso que es por cable, pone Ethernet. Pues mirad una cosita curiosa, yo pincho ahí. Ya, hasta aquí. Vale. Yo pincho ahí, me da información, por ejemplo, de si estoy conectado al internet. Ah, no, si hemos estado. La velocidad, lo conocéis, ¿verdad? Si hemos estado, que nosotros tocábamos las propiedades. Si pincháis aquí en detalles, o en propiedades, es lo mismo, pero vamos, si pincháis aquí en detalles, ¿dónde está mi ratón? Aquí. Ha perdido. Fijaros una cosa curiosa. ¿Has visto por aquí letras y números? Hexadecimal. Esto es hexadecimal. Pero ahí pone BC y AG. Bueno, porque son números hexadecimales. Cada uno de estos son números hexadecimales. El número BC, el número EE, el número 7B, el número... Pero tú lo has dicho. El 1A. ¿Pero en qué momento se juntan dos letras? Eso no lo has explicado. ¿O A?
Claro, es decir... Tú has explicado que se juntan los números con la letra, claro, pero no BC pero, ni E y esas vale, cosas, o sea... Ahí no descienden, ¿eh? Mira, a ver. It's different. A ver, aquí tenemos esto. No, vale, tienes que ir a la otra ventana, si no, no... A ver. Del 11 pasó el 19. Vale. Explication. Seguimos con esto, ¿no? 40. No sé, del 11 pasa el 19. No. Del 11 no, del 11 pasa el 12. ¿Hasta el 19? Claro. No, está aquí, pero el 16 hace el cambio. 11, 12. Pongo puntos suspensivos por ahí para que sepáis que en medio hay más cositas, ¿vale? Vale, imagínate que hemos llegado al. Al 99, ¿vale? Toma ya. 99, 9A, 9F. ¿Cuál sería el siguiente? 9F. AA. ¿No? Es decir. Y luego sería... No, perdón, perdón, perdón. Sí, y luego sería A, 10, A, 10, A, B. Un momento, momento. Estoy pensando. Después de 9, sí. Pero, profe, sería 100 y luego cuando terminarían en 109 sería 10A, 10B. ¿Cómo? Sí, sería 100. Me estoy liando, pero esto, en vez de 100 sería 10, ¿no? Sí, claro. Sí, 10. No, 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 espera, no, no, no. Sí. No, no, cuando no, salga el 99, no. 9 hasta el 9A, 9 no, hasta el 9F. Mira, que eso sería el 108, 106. A ver, que sí, hemos terminado con la última letra de las unidades, por decirlo así, ¿no? Claro. Pero ahora tendría que ir la siguiente de las decenas, ¿no? Claro. Claro, y después del 9, ¿cuál va? El 10. A. A, A. A, A. ¿Por qué? 10, A. Cambiaríamos a la siguiente decena. Yo, esto, madre mía, vale, vale, ¿no? tú calla la cara. Cambiaríamos de decena, porque hemos terminado con todas las unidades. Esto es lo mismo que cuando estudiamos unidades de decena. ¿En serio está llamado de ¿cómo? Porque es esa decimal, en para el mundo cuando es un concepto hemos llegado al 16 y luego el 16 ya hemos llegado a la A. Y porque ahora se cambian del 10 y no del 16. No, es decir, la A empezaba en el 10. Se da cuenta, el 10 decimal era la A. Voy a buscar una tabla que me la aclare porque es pues como... hasta el 9, A, B, C, D, F. Luego, ¿y cómo sigue? Cuando llegabas a la F, empezabas a hacer combinaciones ya del siguiente numerito, el 1 con el 0, tal, tal. Ahora hemos hecho combinaciones con el 9. Pero entonces... Espera un sí, sí, sí. Hemos sí, hecho sí, combinaciones con el 9. 9 con el 0, 9 con el 1, sí, 9 con el 9. 9F, sí, sí. Hasta ahí llevo. 9 con la A, 9 con la F. El 1 lo que sería 20. ¿Y luego después qué? Entonces, ahora después lo que empezamos es combinaciones con el siguiente dígito. A. La A con el 0, la A con el 1, la A con el 2. Es decir, el siguiente número al 9F sería el A0. ¡Ah! No me cuadra todavía. Sí, 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 ahora sí, lo entiendo. Pero, no, antes se dejaba el 1 y a la derecha se ponían las letras. Ahora pero, se cambia entonces, totalmente. A la izquierda ¿vale? las letras y sí, a la derecha sí, son sí, los números. Después del 9F no va a 100, va no, a 0. Va a 0. Si os dais cuenta, fíjate, fijaos una cosa. Si os dais cuenta... Vamos haciendo combinaciones de cada uno de estos con todos los demás, ¿no? Y cuando termines a... Y cuando terminas con todos... Sigues vale, con el aquí, número y una letra. Hasta aquí, sigues con el siguiente número haciendo combinaciones con todos otra vez, hasta la F. Coges el siguiente, hasta la F. Estábamos aquí, haces combinaciones con todos, 90, 91, 99, 9A, 9B, 9F. Claro. Y cuando has terminado todas las combinaciones del 9, vas a la siguiente, al siguiente dígito, que a es la A. Y ahora empiezas a hacer combinaciones de la A con todos. A0, vale, pero... A1, A... Cuando vale, no cuando llegas a la A... F... F... F9. Vale, seguimos, ya... seguimos adelante, ¿vale? Decimos, bueno, A0, AF, bueno, eso, cuando ya hemos terminado la A con todos, cogemos el siguiente dígito, la B. B0, B1, B2, hasta B0, la B. B0, BF. Cuando hemos terminado la B con todos C0, los dígitos, C0, hasta CF. ¿Qué ocurre cuando ya llegamos a la última letra, ¿vale? Cuando F. Llegamos... F. F, imagínate, F0, la F con todos. Pero no vamos a hacerlo contando. Lo que vamos a hacer son transformaciones otra vez, conversiones. F, F. Llegamos a FF, que es. Este lo hemos hecho con todos, ¿no? ¿Podemos hacer alguna combinación ya? ¿Alguna combinación más ya con dos letras? Sí. ¿Con dos letras? O sea, con dos. No, no. No, es la última con dos. Este no acaba nunca. Es la última. Luego ahora ya necesitaríamos tres símbolos. ¿Se empezaríamos desde 0, 0, 0? No, F, F, 0. ¿Cómo que tres símbolos, profe? ¿Y ahora 100? Ahora empezaría este otra vez. ¿Y el 0 por qué te lo salta? Con todos.
¿Cuál es por, el 0? Claro, no. O sea, después de FF no debería ir el 0 porque pone 100 directamente. No, empezó 0 antes. ¿Cuál? Todos estos eran 0 algo ya. Del 9F pasamos al A0, ¿verdad? Vale, es decir, hemos hecho todas las que había con dos dígitos. Y la última es FF. Y ahora ya viene la primera con tres dígitos, es igual que aquí, si os dais cuenta, cuando pasábamos a tres dígitos era el 1-0-0. Pero no tiene lógica porque, por ejemplo, cuando estás en E, se vuelves a hacer E0 y empiezas por el 0. Claro. Entonces, si terminas de FF, ¿por qué pasas de...? Porque 0 ya lo tienes por principio del todo. Claro. Es una, un poco de tontería porque... Has terminado aquí, ¿no? Por el 100 en vez de irte a la letra. No, porque el 100 no se pone ahí. Has terminado aquí. Sí. Vale, has hecho todas las combinaciones. No, aquí no me pone 100. Acabo de poner 100, 4, 3, 2, pero me acabo los de 2. Chicos, volverías otra vez aquí, pero ahora haciendo combinaciones ya de 3 dígitos. Claro. Y sería el 1 con los ceros, el 1 con el 0 y con el 1, el 1 con el 0 y el 2, 100, 101, 102, 103, 100A, 100B, hasta el 100F. ¿Y esto vamos a tocarlo también en materia o no? No, no, no. No, pero quiero que lo sepáis. Lo que vamos a hacer y lo importante es saber convertir. Y cuando llegas al 109, entonces vuelves al 100A. Entonces sería 100A o... Bueno, sí, 100A. Sería... 1, eso es lo 0. Que digo yo. ¿Vale? Amigo. Por eso cuando estabais viendo aquí numeritos... Vale, cuando acabas en el 100F directamente vas al 110. 200. No, 110. Del 200 sería el siguiente al 1FF. No, al 1FF, eso es. El siguiente al 1FF sería... Hasta 110. Decir, habríamos terminado todas las combinaciones claro, al 1. Ahora 110. Con sus letritas y numeritos, y el siguiente sería los cientos. ¿Vale? Vale, ahora entiendo, vale. Ahora entiendo. Si veis aquí, son combinaciones de letras o de números, ¿vale? Hexadecimales todo. Curioso, ¿verdad? Bastante. Interesante. Pero bueno, simplemente interesante, lo cual rayante. Aprender a contar un poquito para tenerlo claro, ¿vale? ¿Esto va a entrar en el examen o algo así? Lo que vamos a... lo que va a entrar en el examen son las conversiones de unos a otros, ¿vale? Que eso es más fácil, eso es más sencillo. No voy a decir, oye, cuéntame hasta el número 1000 en esta decimal, no. Guau, sería una lonquera. No, no. Hasta mañana, dice, yo me he estado que bien. No me he enterado, me queda por el 1A, 1.9, 1A. Ya ves, el 29 yo ya me rayado, ¿eh? Vale. ¿Habéis visto también esto de aquí? Bueno, yo el 99, pero no he visto. Cuando he hecho ya el 100. ¿Sabéis qué es esto? No, la verdad. ¿Por qué no lo se ve? Es que no lo veo. Aquí pone IP versión 6. Ya hablaremos de qué es IP versión 6. Patrick. ¿Qué es la IP versión 4? Que pone por aquí. ¿Qué es la IP versión 6? Pero si os dais cuenta, esos son números en hexadecimal también. Aquí sí, tienen diferentes funciones. Números en hexadecimal. Entonces ya vemos dos sitios donde se utiliza el hexadecimal. Uno, para estas direcciones que se llaman direcciones físicas y para estas que se llaman direcciones IP versión 6. ¿Vale? O sea que el hexadecimal se utiliza. Bueno, pues vamos, ya que sabemos contar perfectamente, vamos a convertir. Que veréis que es muy sencillo. Esta puerta la cierro, ¿qué ha cogido? ¿Se cierra? Ahora, en plan, creo que me lo voy a ir. En plan, los impares siempre van a ser números de cifras. En plan, por ejemplo, 10, en plan 0, en hexadecimal es lo mismo. Luego el 10 es letras, luego el 30, uy, el, sí, sabe, en plan 10 tal, 20 es otra vez decimal, 30 es con letras. Pero no es un equivalente, es decir, una cosa son valores decimales y otra cosa son valores hexadecimales que no hay correspondencia, porque es que no tiene nada que ver. El 10, fíjate, es el 16 decimal. Bien, vamos a ver cómo se convierte, ¿vale? Vamos a empezar primero una conversión muy sencilla, que es... Buah. ¿A qué? ¿Hasta aquí? Vamos a ver cómo se convierte de hexadecimal a binario. Toma ya. Ya veréis que es chupado. Vamos, chicos, es increíblemente fácil. Para allá ya. Vale. Álvaro, estamos a lo que estamos, ¿verdad? Sí, ya difícil el hexadecimal. Vale. ¿Sí, imaginaos un hexadecimal. Vamos a poner uno cualquiera, el que más revés. Por ejemplo, este, 1A. Venga, toma uno. Que evidentemente es base 16, ¿no? Es hexadecimal. Vale. Para pasarlo a binario, sencillísimo. Sencillísimo. Fijaros una cosa. ¿A qué corresponde
¿El hexadecimal 1 a qué corresponde allí en binario? A 0001. Podría poner 0001, o sencillamente, como los ceros se dicen a 1, profe. ¿Podría quitarlos? Podría quitarlos. Vamos a sustituir ceros que no... Vale. Lo único que cuidado, porque si ese 1 estuviera aquí, esos ceros no se pueden quitar. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Es decir, yo si tengo este número, puedo quitar estos ceros, pero si tengo este número, no puedo quitar estos ceros, ¿verdad? Solo lo puedes quitar si es de hexadecimal de ese a binario, ¿no? No, si los ceros están... Si los ceros están a la izquierda y no hay nada más a la izquierda. Pero siempre y cuando siempre sea hexadecimal a binario, ¿no? Hexadecimal. Eso. Hexadecimal. Si tengo ceros que están a la izquierda del todo, solitos, los puedo quitar. Bueno, sí. Y son todas las matemáticas. Eso es. Sea en cualquier sistema de numeración, solo matemáticas. Es decir, estos ceros los puedo quitar. ¿Qué flow? Los voy a dejar de momento para que sepamos que esto es el numerito 1. Ese. ¿Mm? Vale, ¿y el número A a qué corresponde en binario? Al... Vamos aquí. Al 10-10. Vale, este es nuestro número A. Bueno, pues ya he convertido mi número hexadecimal en binario. Fácil, ¿verdad? Sí. En serio. Pero claro, pero... Pero entonces tienes que montarte toda la tabla para hacerlo. Oh, bueno, sí, claro. Claro. Porque claro, si tú lo quieres intentar hacer de cabeza o con algún tipo de lógica, como puede ser de binario a decimal o de decimal a binario, no lo puedes hacer. Tendrías que hacerte pedazo de tabla y luego ya ponerlo. En este caso es tan sencillo como decir, bueno, si la tabla me la construyo en un momento, porque habéis visto que contar en... binario es muy sencillo. Sí, claro, porque no hay ninguna forma. Claro, pero claro. Fíjate, simplemente con contar hasta 15 en binario y luego poner al lado la equivalente hexadecimal, ya tenemos otra opción. Porque no hay ninguna forma de transformarlo, no, como por ejemplo de binario a decimal o de decimal a binario, no hay ninguna manera de hexadecimal a binario, no hay ninguna forma. Simplemente es viendo la equivalencia del hexadecimal al binario. Poca palabra, que tienes que tener la tabla a la izquierda y escribirlo y ya está. Es decir, esto hay que sabérselo, hay que saber construir esa tabla. No sabes la memoria, yo no me la sé de memoria, yo la construyo. Entonces en el examen yo os dejo que os escribáis tranquilamente la tablita para poder hacer esa conversión. ¿No la vamos a estar ya hecha? No, hombre, no. A ver, hay que saber construirla. Ah, claro, nos quiere quitar tiempo de examen. No, pero hombre, en verdad... Dejamos solo la tabla de ese decimal que no la conversión del binario es fácil, en verdad. Es muy sencillo. Binario vale, vale, pero ese decimal ya... Pero bien. Estima si es 0, 1, 2, 3... Se ha entendido el mecanismo, ¿no? Lo repetimos. Vale. Ahora tampoco pondrá un número muy alto porque... claro, la tabla hasta el 16 es aceptable, pero si me tengo que hacer la tabla hasta el 54... No, no, tú, la tabla se acaba. Creo que va. La tabla se acaba. Claro, pero imagínate que nos pones transforma este número hexadecimal y te da por ponerme AA, que es el número 70 de la decimal. Es muy sencillo. Independientemente de cuántos... Y ahora, de hecho, te voy a poner ejercicio más difícil. Para que veas que no se funciona. Vale, repito. Simplemente transformo cada uno de los dígitos hexadecimales. Álvaro, vuelve. Álvaro. Transformo cada uno de los dígitos hexadecimales en su correspondiente binario. El 1. Y pongo a qué corresponde. La A. Y pongo a lo que corresponde en binario según la tabla esta. Estos hemos dicho que podemos quitarlo. Es decir, realmente, chicos, realmente el número sería... este, ¿no? Claro. Vale, ese es el número en binario. Quitando ya eso que nos sobra, que no vamos a utilizar. ¡Ay, por vale. La raza! Vais a hacer un ejercicio vosotros, ¿vale? Sí, Pablo, suéltalo. Sobre la mesa. Igual, el de arriba. Estamos grabando, por favor. Vamos a mantener la cámara, ¿vale? ¿Cómo ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿A? ¿Y 16 o 15? No, ha puesto 1 A. El 1 tiene que poner el número de 1 A. El 1 lo cojo de aquí. Sí. La A, la cojo aquí de la tabla también y pongo el correspondiente. ¿Por qué la A ahí? ¿Por qué la A? ¿La A de qué? A de avión. La A del hexadecimal. ¿Por qué has cogido la A de ese número? Porque es la A lo que me pone aquí. Ah, claro, vale, sí. Pero una cosa, si nos pones, por ejemplo, 74, ¿qué quiero que hacemos? ¿La tabla hasta el 74? No, vamos a ver. Continuo. Imagínate que yo pongo este numerito que yo os digo que es... Cuidado. Imaginaos, yo os digo que es hexadecimal. En este caso es importante que os ponga que es hexadecimal, porque si no podría parecer decimal ya. Hexadecimal se pone 16. Y hexadecimal es base 16, os pongo 16. Es un millón de unos. Vale. ¿A qué corresponde ese número?
cojo el 7 y lo busco en la tablita. Ah, el 7. Mira, claro. El 7. Es como si fuera separado, ¿no? Ah, te ponéis 74. Vale, vale, vale. ¡Ah, pillo! Yo no. Ah, va por. Vale, vale. Y si vale, te ponéis 230, tienes que cogerlo separado. ¿Vale? Cojo el 7 y lo pongo tal cual. Si te ponéis 7, binario. Ahora busco el 4. ¿Vale? Busco el 4 en la tablita. 100. Y lo voy a poner a continuación. Cuidado. Porque el 4 está aquí, ¿no? Es el 0, el 1, el 2. 100. El 3, el 4, aquí. ¿Vale? Cojo el 100, el 4. Pero no es 100, cuidado. Es el 0, 100. No me puedo dejar esos ceros, por eso los he puesto. Hay que ponerlos, sí o sí. Hay que ponerlos porque cada dígito hexadecimal se escribe como 4 dígitos binarios. Siempre, ¿vale? Siempre, cada dígito hexadecimal se escribe como 4 dígitos binarios. Pues yo siempre hago el 0, joder. Con lo cual, ¿cuál es el 4? 0, bien. ¿Vale? Luego nuestro numerito binario es el 1, 1. ¡Hala! Pero entonces tampoco cual quitan los 0 con el 1, ¿no? Pero así el primero. Es que la mato para 3. Tampoco puede quitar los 0 de arriba del 1 porque el tercero tiene que ser 4 dígitos. Puedo quitar este porque no, no vale nada. Sí, ahí, en plan, este. Ahí no podrías quitar como has hecho esos 3 ceros. Los que no podría quitar. Chicos. Ya, ¿vale? Sé que es viernes, sé que es última hora, pero por favor, vamos a mantener calma, ¿vale? Vale, los ceros que están a la izquierda. ¿Estamos ya? ¿O no? Sí, sí. Vale. Los ceros que están a la izquierda yo los puedo quitar, porque no valen nada. Igual que en cualquier número decíamos, no. Los ceros que están a la izquierda. Los que están totalmente a la izquierda los puedo quitar. Vale, vale. Los ceros que sean intermedios, como no. Este que aparece aquí, yo no lo puedo quitar. ¿Vale? Porque es un cero que es importante. Es como si yo tengo el número 3004. Y esos ceros no los puedo quitar, porque si no ya no tengo el mismo número. ¿Vale? Entonces, si ahí, en vez de, por ejemplo, pone 74, pone 111, tengo que separar los tres números. Claro. O sea, y ir poniendo uno cada uno. Eso. ¿Vale? Por ejemplo, ejercicio para vosotros. Y abajo. Ejercicio para vosotros. Sí. Venga. 132. Pues venga, a por ese. ¿Lo puedo hacer en el Word? Pero si se puede hacer de estaba cabeza. Enrique Aquedón, ¿no? ¿Enrique? Sí. ¿Dice de Enrique? Pero si se puede hacer de cabeza. Escúchame, ve, venga, lo tienes ahí. 1, 0, 1, 1, luego el 2, se va para arriba, 0, 0, 1, 0, lo pones todo así y ya está. No tiene la tabla. El examen hago la tabla. Tú habla. Te la va a... Jesús. Sí, lo que ha dicho, que nos va a dejar tiempo para hacer la tabla en los exámenes. B2C. ¿Lo ves? Si lo ves, de hecho, venga. Hacerlo rápido en el cuaderno y vemos a ver. B2, pero bueno, ¿qué pone? Es que se puede hacer de cabeza. B2C, pesado. Es una tontería. Hay que sacar el número binario. Sí. Vale. Ya. Que me he vuelto a colapsar. Ya lo he hecho. Pues bueno. He perdido un poco. Hostia, ¿qué es esto? He perdido un poco. Y debajo del número pongo de dónde sale ese número. Bueno, eso es simplemente lo he puesto yo para que os entendáis. Ah, sí, ya. Lo que hace falta poner es esto. Esto es lo importante, ¿vale? Que es el resultado. Pues ya está. Es que es muy sencillo. De seguido, por ejemplo, el B12, ¿cuál es? Es que es 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Lo separo un poquito para que se vea cada dígito a qué corresponde, pero vamos. Y así fallamos. Al final lo que pones es el número seguido todo. Vale, pues... ¿Quién me lo dice? Pues yo me lo pido. Yo mismo. A ver, ¿cuánto sería? No veo. Pues 1, 0, 1, 1, 0, 0. Espera un momento, que así lo ponemos más claro, ¿vale? Claro, sí. Claro. Ahora espérate que no sé dónde me he quedado. Ah, vale. 0, 0, 1, 0. Un momento. ¿Sigue? 1, 1, 0, 0. 1, 1. 0, 0. Paso está en Ramón.
¿vale? Así lo veis claro, ¿no? Es sencillo. ¿Veis que es tremendamente sencillo? La verdad es que sí. ¿Ya está? Profe, pero hay que poner 2, no 16. Pero con la tabla no. Es fácil. Ah, sí, sí, verdad. Toma, toma. Correcto. Sin telefonía. ¿Vale? El número binario es ese que hemos puesto ahí. Entonces, choricito de unos y ceros, pero como os dais cuenta, convertir de uno a otro es sencillísimo. Muy sencillo. Y solo hace falta conocer hasta aquí. Es decir, mi tabla del 0 hasta la F. Y al final también ponemos 16 cuando los números. No, no, no. Es decir, la tabla no, llega hasta aquí. Cuando ya hemos hecho, por ejemplo, el B12, al final esto. De la descomposición. Yo prefiero que se ponga para que no haya errores, no haya confusiones. Y si esto es hexadecimal o es. En este caso se sabe que es hexadecimal porque aparece en letra. Pero por ejemplo aquí no se sabe qué es. Por el enunciado, más que nada. Vale, entonces con saberse hasta la F, vale, vale, ¿no? Vamos a hacer, sí. Vamos a hacer otro ejercicio y pasamos. Sí. Ya lo cantado. Sí, y pasamos. ¿Hay una luz intermitente con N o ella? Pues otro. Por ejemplo. Oh, profe, una última duda. La J, F y 12. Sí. Ante de dudas y copias. De la duda, nunca la dejes. Vale, dime. Tú nos pones para convertir a binario el 10. Sí. Y ahí el 10 en binario es. ¿Pero el 10 hexadecimal o el 10 decimal? El 10 hexadecimal. Es hexadecimal, ¿no? Estaríamos aquí. Sí. Sería ese 10 o 1 y 0. Ya está. No, no, sería esto. Sería ese. O sea, el 10 hexadecimal es este de aquí, que sería. ¿Se te da cuenta o fijación? Sí, para no sería el 1 ponerlo y luego el 0. Sí, qué sencillo. Ha dado 8. Si tú pones el 1. Ah, lo mismo. 8, pondría 0, 0, 0, 1. Y se ha quedado todo lo que dice. 9, ¿eh? Se le van. Bueno, pues estás acerca. Podría haber dicho F. Pero yo he quitado con 0. Vale, ¿quién me lo hace? Yo lo mismo, bro. Venga, hazlo tú, hazlo tú. Adelante, caballero. A ver, yo he puesto 11. Vale, porque hemos quitado de aquí los dos peritos. Pero bueno, para que se vea mejor, sobre todo para los de casa, que a lo mejor. No pasa nada si los dejan, ¿no? Sí, sí, chicos, ¿cómo sale? No pasa nada si los dejan. Yo, de máxima calidad, también lo tengo. 1, 1, 1. Yo soy encima de la flota. Nadar le cobran patas y sale corriendo. 1, 1, 0, 1. Maravilloso. Pues yo estaría, Ramón. Fenomenal. Muy fácil, ¿no? Muy sencillo. ¿Se han tenido entonces cómo se hace conversión de hexadecimal a binario? Sí. Chupado, ¿verdad? Chupado. Pues vamos a hacer lo contrario. Vamos a ver cómo se hace de binario a hexadecimal. A dividir. ¿De binario a qué? A dividir. De binario a hexadecimal. Voy borrando por algo, ¿vale? Que no, hay que dividir. Simplemente. Que no hay que dividir, hay que seleccionar. Borra todo si quieres. Se ve como empieza el número y lo buscas en la tabla. No, si coges el número, coges los cuatro primeros, lo buscas en la tabla y lo que te sale es el número. Ya está, Ramón. ¿A que sí, profe? No es que soy fiera. Vale. Y ni me lo ha explicado. Es muy sencillo también. Lo mismo, muy sencillo, lo mismo que la de Cronos. Imaginad que queremos convertir este numerito aquí, ¿vale? Un numerito que es binario. Te falta un número, creo. No, no tengo que. Vamos a ver. Si yo pongo el número que me da la gana. Te falta un número, dile. ¿Qué es, sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto vale pipa? Lo que vamos a hacer es, vamos a ir agrupando de 4 en 4. ¿Empezando por dónde? Empezando siempre de aquí hacia allá, ¿vale? De derecha a izquierda. Ah, bien. De forma que vamos a coger 4 dígitos binarios, 4 bits, y luego otros 4 bits. Porque aquí, ¿qué hay? 0. Y 0. Con 65. O sea, siempre se coge, siempre se va a coger desde. Siempre, desde la derecha del todo, cogemos, vamos agrupando de 4 en 4 los bits. ¿Son 65? Ya pasa a ver si son 65. Vale, entonces, ¿este número hexadecimal cuál es? 6. Pues este de aquí, ¿no? Miramos y decimos, ah, mira, es este de aquí. Sí. El 6. Madre mía, pues es más difícil el binario, dividirlo. Es más fácil eso que hacerlo. Pero no se pone primero. Entonces decimos 16. Ahora, ahora. Está encantable. ¿Qué se pone? 5. 4. Y este numerito. Es 5. Puede descodificar código QR. Dice así. Luego ya tenemos, fijaros. Yo no me acordaba que fuera. Pero entonces es 56, no sé si es. Yo pensaba que se cambiaba. No, no, sigue el orden ese, claro. Sigue el 56. Luego es el número 56 en hexadecimal. Fácil, fácil, fácil. Y para toda la familia. Este lo hacéis vosotros. ¿Rodolfo? No. Venga. ¿Hacemos ese nosotros? Ese lo hacéis vosotros. Más malo. Hombre, claro. Fácil, ¿eh? Las demos siempre son cortitas y fáciles. Hostia. A ver si luego. Esto se apunta. Cápita.
Capa. Recorcho. Recorcho. Pues ya está. Claro, si es que ya está, si es que ya está. No me... no sé. De derecha a izquierda. A ver si me he quedado, ¿no? De derecha a izquierda. Empezar a agrupar en grupos de 4 bits, de derecha a izquierda. ¿De 4? De 4. 4 bits, ¿vale? Siempre entre binarios y decimales de 4 en 4, ¿vale? Decimos 4 por aquí. 4 por allá. 4 por allá. Y 2. Y 4 por aquí. ¿Vale? Pero le faltan 2. Le faltan 2. ¿Qué pondríamos ahí? Si me hacen falta, si me hicieran falta, porque no sé. 4 es 0 bits. Son 0. Ya está. Ya lo tengo, profe. ¿Vale? Con lo cual... No, no, profe, espérate. Este dígito de aquí, el 0011, ¿cuál es? Vale, la tablita, el 3. Con el número 3. Ah, ah, el otro es el 0. El 3. ¿Cuál es el siguiente? El 0. El 0. ¿Cuál es el siguiente? El B. Si es que sale B0, entonces no va a ser. ¿Cómo es el 3-0-B? ¿Vale? Miras aquí. Pero... miras aquí en la tablita y te dice, ¿cuál es igual? A la B. ¿Pero por qué he puesto 3? Vaya, son... también he puesto 3. R2. ¿Por qué he puesto 3? Pero porque es 0011 y yo pensaba que era un 0 antes. 0011, sí. ¿Y el 11 cuál es? Me raya con el 3 porque no he visto el 1 del primer 1. No tiene ningún misterio tampoco, ¿eh? Venga, haz otro. Agrupamos de 4 en 4 y vamos poniendo el equivalente hexadecimal a ese grupo de 4 en 4. Haz otro, es otro. Venga, el último. Si les queda claro. ¿Qué pasa? Vamos ahí. Dios, larguito. Venga. 0, 0, 1. A ver si ese. Jesús. Madre mía, un poco más y sí. En cambio tiene cuaderno. Me siento mareado. 1, 0, 1, 2, 1, 5. Espérate, pesado. A ver, vamos a ver. No cabe duda que este es el. Pues ya estaría. A ver, ¿cuál es? Es la C de casa. 7957. 7957. Ya está, nada. No. Ya está, ¿cuánto te da? ¿Bien? 3. Vale, igual. Lo mismo, vamos agrupando de 4 en 4, ¿verdad? No, me he confundido yo entonces. No me he confundido. He fallado. Vamos agrupando 4 en 4 mío, tú. Y vamos a ver lo que nos sale aquí. Exacto. ¿Este qué número es? 7. ¿Este? Ese es 9. Lo miramos aquí y nos dice que es el 9. ¿Este cuál es? 5. 0101, que está aquí, es el 5. Y el siguiente es el 7. ¿Y el siguiente? Otro. ¿Cómo es? Aquí. Luego este sería. 8888. ¿Vale? Pasaste. Llámame. Fijaros, has cogido bien los 4 números, ¿verdad? Que este número no es decimal, es hexadecimal, por eso hay que poner ahí la base para que se sepa. ¿Pero lo entiendes o no entiendes? Vale, yo lo hago aquí, no, ni lo escribo, directamente la respuesta. Vale, entonces ya sabemos cómo pasar de hexadecimal a binario, de binario a hexadecimal, y es muy sencillo. Muy sencillo. Pero ahora vamos a ver qué ocurre, porque nos hemos olvidado del decimal. No podía ser tan fácil. Vamos a ver ahora cómo pasar de hexadecimal a decimal y decimal a hexadecimal, ¿vale? Que es lo que nos queda, y con eso ya terminaríamos todas las conversiones. Vamos a hacer un cóctel molotov ahí entre. Vamos a literatura, se me va a agrandar la cabeza, todo lo que. Se me va a poner la cabeza. ¿Cómo no entendés? Bueno, este digamos que es igual a como lo hicimos con binario. ¿Qué hacíamos en binario para pasar de decimal a binario? ¿Alguien se acuerda? Espera, que te lo confirmo. De decimal a binario. Dividir entre dos. Dividíamos entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque era el número del binario. Porque es la base, ¿no? Claro, la base del binario. ¿Cuál es la base ahora del hexadecimal? 16. Entonces teníamos que agarrar el número y dividirlo entre 16 todas las veces que sea necesario. Muy bien. Por ahí no paso. Lo habéis pillado rapidísimo. Que yo no sé dividir casi ni entre dos. Lo habéis pillado rapidísimo. Vale, vamos a coger un número decimal. Por ejemplo,
Nada, hay que coger un número grande. Es que ya las cosas del tercero de primaria son los cogemos el número, sin calcular, eso tiene que hacerse sin calcular. Yo no sé dividir. Después de examen este va con el número por el todo 0, 0, 0, 0. Lo voy a hacer en binario en el examen. Uno es 0 y otro es 1. Claro. Lo que dije tú, solo falta. Pon tu nombre en binario ya. Es verdad, ponnos las notas en binario. Sí, ponlo así si quieres, a mí no. A ver, que tú seas un inculto y que no sepas transformarla, la nota normal no es culpa mía. Vamos a ponerlo, ¿vale? Que poner yo ahí todo lo que haga de transformar. Simplemente es dividir entre 16 hasta que ya no podamos. Igual que hacíamos. Igual que hacíamos con binario, dividíamos entre 2 hasta que no podíamos. Dividimos entre 16. Vale. ¿A cuánto cabe esto? Pues probablemente a 8 o algo así, ¿no? A nivel. No, menos. 7, menos. Sí, ¿no? A 6. 6. Wow. Es que cabeza prudencia. 6 por 6, 36. 6 por 6, 36. Al 38, 2. ¿No? ¿Me llevo cuántas? 3. 6 por una 6 y 3. 9. Al 10. 1. ¿Puedo seguir dividiendo el 6? Ya nada. Ya he terminado. Fuera. ¿Qué es lo que cogemos aquí? Decimal. Ya está, ya no se puede coger más. Pero, es decir, cogemos el último cociente y todos los restos que me hubiera dado. En este caso solo tengo un resto, que es este de aquí. Pero cuidado, cuidado. Porque esta división que la he hecho yo en decimal, este número tengo que convertirlo a hexadecimal. Es decir, espérate, voy a tomar despacio. Digo, muy fácil. Este número de aquí, para que pueda ponerlo yo como hexadecimal, sí, para que pueda ponerlo como hexadecimal, no puedo poner el 12, porque este 12 es decimal. ¿No? Deja poner la C. Claro, tengo que poner el correspondiente. Hexadecimal. El correspondiente hexadecimal al 12. Con lo cual, este número es el 6C. Ya está, sí. ¿Vale? Paso 6. Y este numerito, pasos para que sea hexadecimal, tenemos que poner el correspondiente en la tabla. El resto que te dé, lo minas en la tabla y el número que al que se asigne es. ¿Vale? Claro, estamos vigilando, Juan. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ponerlo un poco más grande para que no digáis que todo lo fácil lo hago yo. Vale. Me quieren matar. Lo mismo, ¿no? A ver, pero... Para convertir a esa decimal, lo único que voy haciendo es dividir entre 16 hasta que ya no pueda. Bien, 23 entre 16 nos cabe a 1, ¿verdad? 1 por 6, 6, al 23, 7, ¿no? Bajamos la cifra siguiente. 72 entre 16, ¿a cuánto cabe? Pues a 5, ¿no? No, a 4. 4 por 6, 24, al 32 son 8, me llevo 3 y un cerito por aquí, ¿no? ¿Y el total así? ¿Puedo seguir dividiendo 14? No. Ya no. Vale, luego ya tengo. 14E. Vale, ya tengo mi... Ah, no, no. Todo hecho, ¿no? Ya no puedo hacer más cuentas porque no puedo seguir dividiendo 14. Luego ahora... 14, 8. Este 14 es decimal también. ¿A quién corresponde el 14 en la tablita esta? A la E. A la E, ¿no? Eso es. 8, B. Luego, este numerito, que acordaos que lo cogemos en este orden, ¿eh? Acordaos que lo cogemos en ese orden. Luego, primero cogeríamos... Ah, o sea que si corresponde a una letra, también se pone por letra. Sí, o sea que sería E8. Porque daros cuenta que estamos dividiendo en decimal. Esto es una división decimal de las que hemos hecho desde que éramos pequeñitos. Claro. Pero claro, los números que me den... Yo tengo que transformarlos a hexadecimal. Claro, el 6 de antes no lo voy a transformar porque era 6. En cuanto pasen de 9, tienes que corresponder, coger el correspondiente decimal. Correspondiente hexadecimal. Entonces es E8. Vale, poco a poco, pero vamos mal. Sí, por ejemplo, si el cociente es 6, el otro es 6. Sí, tienes que coger eso, el otro. Eso es. ¡Dios mío! ¿Vale? ¿Se entiende? Mi cabeza. Venga, vamos a hacer un ejercicio. Uno un poquito más grande, ¿vale? Yo no sé dividir. ¿Eh? No me cuadran las cuentas. ¿Que no te salen? La tabla esa, a ti te sale 16. Y, en el 16 te entra el 10.000 y a mí me entra el 10.000. En el 15 a mí me entra el 10.000 y a ti te entra el 10.000 en el 16. No, ¿qué dices? Pues tiene más tú, ¿eh? Mira que se te ha saltado alguno, seguro. ¿Champion? Sí, seguro, seguro. Que no se es que los pelos. Por eso es importante contar. Esto te lo haces contando, sencillamente. ¿Vale? Sí, no entiendo. Vale, vamos a hacer un ejercicio para vosotros.
Es que va a dividir sin mamado que pegarle un padre. Vale, pues venga, por ese 345 decimal, vamos a pasarlo a esta decimal. Ah, el 1011. Cago en shots. Ay, Dios mío. Mamá. Oye, profe, ha salido un número como que más elevado de la tabla. Pues eso es porque se puede seguir leyendo, ¿o qué? Pues no, o yo soy un imbécil, que tiene mucha pinta. A ver. Vamos. Que no llegue. A lo mejor que el número es muy grande. A veces se apagan. Que me ha dado aquí y el gente se va. Un puño a la cara. Ahora tú, pero a mí me activo un número nuevo. Vamos a agarrar la puerta y de repente va a puño a la cara. Es que esto es difícil. Pues yo la verdad que estaba haciendo la tabla y no me enteré que había hecho. ¿What happened? Ah, vale, que la lío. No, Álvaro, estamos. ¿Puedes venir un momento? Me he quedado pillado aquí. No sé si o lo estoy viendo mal o no sé. Yo que la verdad es que te da aquí. ¿Te da 21? Sí, 21 y luego más el. Y luego te da 25. Claro, 21 y 22. 21 puede seguir viviendo. ¿A mí la división? No, pero más el número. O sea, mira. A mí 24. Claro. A mí 24. Yo no sé nada. ¿Qué hay que poner? Es decir, cuando aquí no sale un resultado que es, toda, que es más grande, si le hacemos seguir dividiéndolo. No, no, ¿te acuerdas cuando hacíamos el... Ah, vale, sigue dividiendo 21. En binario, decíamos. 108. ¿Puedo seguir dividiéndolo? Sí. Y seguía dividiendo, ¿no? Vale, pero ¿cómo voy a dividir 14 entre 16 otra vez? No, en este caso no, pero en el caso que a ti te da, que a ti te está dando 21 aquí. Ah, claro. 21 es más grande que 16, puedes dividirlo. Y cómo con el resto, ¿eh? Eran 25. Ala. Y el resto lo señalas, lo vas a coger. Lo vas a utilizar luego para hacer el número. Es verdad, estoy dividiendo. Claro. Y por ejemplo, se quedaría. Se quedaría esto así, entonces yo cogería 159, se quedaría literalmente así. Mm-hmm. O sea, ese sería el resultado. Oh shit, ya lo tengo, chavales. Soy enfera. No, que sí, que tienes que volver a dividir el 21 entre 16. Porque el 21 todavía es divisible entre 16. Si tú tienes 21 caramelos, claro, para que te quede personas. Claro, es como con lo del 2. Sí, claro, que da 1 y de resto da 5 luego. Claro. En pocas palabras, que si sale 159 está bien. Hasta que sale 159 está bien. Hasta que te dé un cociente que sea menor que el divisor, ¿no? Que sea más pequeño ya no puedes seguir dividiendo. Pero mientras puedas dividir, divides. Claro. Lo mismo que hacíamos en binario. Pasa aquí se nos acaba muy rápido. Si es que soy un fiera. Ahora he cogido un numerito un poco más grande para que tengas que hacer dos divisiones. Si es que soy un máquina, chaval. ¿Estás con quién estás hablando? ¿Cuánto te da a ti? 159 ya está bien. Antiguo, 159. Porque 21 entre 16, o sea, en plan, te sale a 1, pero tienes que redondear el 5 que te sobra. Porque 16 tú por 1, para llegar al 21 te sobran 5. Entonces también lo tienes que redondear igual que el 9. Entonces se coge el 1, desde el 1, 5 y el 9, que se hace desde abajo, así la flecha para arriba y lo coges al revés. Vale, vamos a corregirlo y así vemos a ver si hay alguna. Si no lo hago yo, espérate, ya. Es que se explica muy mal. Vale, hemos dicho, vamos dividiendo entre 16 a 2 ahora hasta que ya no podamos. 34 entre 16, 2 y. Espérate que me he perdido, baja 2, a 2, baja el 5. Luego, ¿vale? 2 por 6, 12, al 14, 1, me llevo una, vamos por una 2 y una 3. Claro, bajas el 5. Bajo el 5. Luego vuelves 16, a dividir entre 16. Pero espera, me da 1. 6, 6. La verdad, sí. 9. 15, 9. ¿Qué hago con este resto? Lo que hago es, me lo guardo porque es uno de los dígitos ya finales. Luego 21 entre 16 otra vez.
21 entre 16. Vale. Sale a 1. ¿Por qué? Porque puedo seguir dividiendo. ¿Vale? Mientras me salga algo más grande que 16, puedo seguir dividiendo. Entonces sigo dividiendo. A la 1 sobra 5. Es que los números, como a algunos que lo veo, pone 345, paréntesis 10 o 16. A ver, 16. No, adelante. Sí, atrás. Eso no es tan complicado. 2 salen 2. Sí, baja 6, 5, 1 y sale 9. Redondea al 9. ¿Vale? Se ve mejorado, ¿no? Sí, sí, pero más así, claro. Vuelve a dividir entre 16, a 1. ¿Vale? Seguimos dividiendo porque todavía podemos dividir. Falta 1 5. Por 16 y nos sobran 5. 5. Luego ya tenemos nuestro último resto, perdón, nuestro último cociente y los restos. Sí, que sí. Lo que hacemos, cogerlos como siempre en este orden hacia arriba. ¿Vale? Luego el 9. 159. Si es que soy imposible. Vale. 5, 1 de cada. Yo pensaba que había una letra. Yo también, es que antes era 0,6, Claro, pero. ¿Por pero porque no corresponden los números con la tabla? No cabe duda. Fíjate en la tabla con los números que dan. Bien. El 1 es el 1, el 5 es el 5 y el 9 es el 9. Lo que hago. Y cuando no corresponden, ya no veo. Pero, claro, tú imagínate que te hubiera sobrado un 12, pues entonces tendrías que haber tirado al 12 y decir es el C. Pero claro, como en este caso es otro, porque yo la división he hecho el 12. Todo me correspondía a una letra. Claro. Pero el 9 corresponde al 9 todavía. Joder. Si hubiera subido 13 también otra la otra. Exacto. La división he hecho en decimal. Pero yo cuando quiero coger estos números, lo que hago es transformarlos al correspondiente hexadecimal. ¿El 1 quién es en hexadecimal? El 1. El 1. Que cuando no corresponde a una letra. Eso es. Claro, que si hubiera en este sido caso, 12, que era un 14, cogía el correspondiente hexadecimal, que era 9. Vale, vale, vale. ¿Vale? Qué sencillo, sí, qué sencillo. Vamos a hacer la última para que nos dé tiempo a hacerlo hoy. Vamos a hacer la última conversión, que es de al revés, de hexadecimal a decimal. ¿Vale? Que es también muy sencillito. Eso era decimal a hexadecimal. Revisar el ritmo. ¿Qué ritmo? Porque estamos bien. Cuidado. Se está grabando. Vale. A ver, verá. Bien. ¿Os acordáis cómo hacíamos de hexadecimal a binario? Perdón, hexadecimal no. Al revés, ¿no? De binario a decimal. Con potencia. 1 por 2. En una decimal, 1 por 2 elevado al cociente de la 2. Cojo el dígito y lo multiplico por 2 elevado a la posición y tal, ¿no? Pues ahora es elevado a 16. Vale. ¿Qué es lo que haremos aquí? Exactamente lo mismo. Lo único que ahora la base ya no es 2. ¿Cuál es nuestra base ahora? 16. ¿Vale? Pero es exactamente igual. 16 elevado a la posición, ¿no? Eso. Entonces, por ejemplo, imaginaros el numerito. Con contenido. No, claro, ¿cómo multiplicas una B? Vale, estamos. Esto es la vida, coge la B correspondiente al binario. No, al binario no. Bueno, no, al decimal. ¿Vale? Perdón. O sea, sería 211. No, sería 1 por 16 elevado. No, 1 por 2. Bien, cogemos el primer dígito. Primero, lo que hacemos es el orden. ¿En qué orden? 0 y 1. ¿Qué posición están? Este posición 0, este posición 1, ¿no? Ah, ¿vale? Sí. Fácil. Y ahora decimos, ahora cojo y multiplico cada dígito 0 y 1 por la base elevada a su posición. Igual que hemos hecho en binario, ¿vale? Exactamente igual. Entonces es. Cojo el primer dígito, 2. Ah, vale, 2. Y lo multiplico por 16. Por 16 elevado a 1. A 1. Por 16. Y le sumo, ¿vale? Porque 16 es la base esta. Es la base. Igual que en binario para decimal decíamos 2 elevado a 4 más 1 por 2 elevado a 3 y tal. Sumas 11 por 16, ¿vale? Elevado a 0. Y ahora el B, como claro, hacer una multiplicación con B no se puede hacer, ¿no? Porque vamos a hacer multiplicaciones en decimal. ¿A quién corresponde la B? 11. ¿En decimal? Joder, me atajo multiplicar ese número. 11 por 16 elevado a 0. 11 por 16. 32. Elevado. Vale, vamos a hacer esta. Y veré que es muy sencillo también. 16 a la 1, ¿cuánto es? ¿Por qué 11? 16. 16, ¿no?
16 por 2? 32. 32. Es complicado, ¿verdad? Vamos ahora con esto. 16 a la 0, ¿cuánto es? 0. No, 16. 1. Entonces se pone 1 o 16. 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. 1. Vale, luego esto es 1 por 11. 11. Ya está. Vamos. 43. A 43. 43. 43. Muy bien. ¿Difícil? No, pero. No. Ay, a ver, un poco nervioso, pero. Es un poco nervioso. Hay que pillarle el libro porque si no se te escapa. Es muy sencillo. Esto es Soda, caballo y rey. No tiene sí, más. Sí, sí, sí. Sí, la Jota. Como el Barça. Haz otro, haz otro. Venga. Esto mola. Vamos a hacer, por ejemplo. ¿La hacemos ya individual o la hacemos sí, venga, hacerlo. Mira, primero ahí digo yo. Primero es el sábado. Primero es el jardín. Venga, haces el 1 AC, a ver qué pasa. Yo vivo en un tercero. Vaya popillo. Un cuarto sin ascensor. Qué dolor. Que te cae. Qué desánimo poder. 32 más 23. Lo pilla, lo pilla. No, 36 al cuadrado no son 32. 32 es 16 por 2. 16 al cuadrado es 16 por 16. Ahí has visto. Me sale un número grandísimo. Bueno, más grande que antes sí, pero. Cuando los colocas los números abajo, pones el primero el 2 por 16 al cuadrado. Si sí, primero se multiplica 2 por 16 2 no, al cuadrado. 2 pero... ¿por qué? No, es 1, ¿no? No, pero es el número 2. No, es el 1. 1 por 16 elevado a 2. Claro, coges el dígito. Sí, sí, es verdad, que yo no sé por coges qué. El dígito y lo multiplicas por 16 elevado a su posición. Bueno, está, claro, claro. ¿Qué diría yo? Claro, 16 al cuadrado que se hace en la 32. ¿Cuánto te salía aquí, no? 421. Jesús. Está. Con 16 sale a 100. ¿Eso es de más? Sí, no, 428. Sí, 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 sí. No, pues vamos. ¿Cuánto? 428. ¿Cuánto? 428. Cuatrocientos cuatro. Cogemos el primer dígito, que es el 1, y lo multiplicamos por 16 elevado a 2. Elevado a su posición, que es 2. Siguiente dígito, la A. ¿Cuánto vale la A en decimal? 10. Por 16 a la 2. Por 16 a su posición, que es la 1. Más 12 por siguiente 16 dígito, a la 0. El C, 12. Que vale 12, por 16 elevado a su posición, que es 0. Bien, ahora lo que hace falta es operar esto. 16 al cuadrado, 256. Son 256. ¿Para qué? Más 160. 16 por 10, 160. Más 12. 16 al 0, hemos dicho que era cuánto? 12. Ah, no, 16 al 0 es 1. Pero 1 por 12 por 193. Vale.
93 no puede ser. Sí. Sí, me sale a 428. A 12, ¿por qué 12? Porque 12. Porque 16 a la 0 da 1 y 12 por 1 es 12. Claro, vale. Bien. Ni una, ni una, ni una. Vale, sumamos esto. 2 y 6, 8. 1 y 6, 7 y 5, 12. Me llevo 1, 2, 4. Venga, el último, ¿vale? Venga, y ya lo dejamos por hoy. Venga, el último. Si es que no es difícil, macho. 0 por 16 a la 1, 0 por 16 es 0. Y luego 15 por 271. ¿Y 15 por 16? 71. No sé sumar. Ahí me sale 61. Vale. ¿Cuál es mi phone? Es imposible. Es 256 más 0 más 15. 287, bueno, casi. Como a mí. Vale, lo hacemos. Hemos dicho posición de cada uno, igual que antes. 1 por 16 a la 2. 1 y 2. Cogemos el primer dígito y lo multiplicamos por 16 la base, a la 2. 16 elevado a la posición que ocupa, que es 2. Más, de 2, más 0 por 16 a la 1. Por 16 elevado a la posición que ocupa. Más 15 por 16 a la 1. Más la F para poder multiplicarla. 15. Convertimos en el decimal correspondiente, que es 15. Por 16 a la 0. Por 16 elevado a 0. Operamos esto, que es 256. Igual que antes, 256. Más 0. 0. ¿No? 0 por cualquier cosa, 0. Más 15. 16 a la 0, que es 1, por 15, 15, ¿no? Si sumamos esto... 271. ¿O qué? Nos daría 271. ¿271? Pues mira, yo digo 272 más 20. ¿Y el 16? ¿No te comía? Pero no sería 1 el 15, porque se le va a 0 y es 1. No, porque es multiplicado a 0. Esto es 1. Multiplicas por 15. Espera, espera, que nos perdemos. Espera, que nos perdemos. Es la base. Te he perdido, teacher, te he perdido. Pero a ver, ¿qué nos tiene? 16 a la 0 es 1, ¿no? Ha dado un número más. Entonces, 1 por 15, 15. Pero ah, 256, vale. Este 15. 256 porque 16 al cuadrado, 16 por 16, no 16 por 2. 16 por 16 da 256. Bueno, esto está. THC está en la casa. Chupado, ¿no? Está fácil, muy fácil. Esto está chupado. Oh, sopa de un macaco. Y luego la pilló más que toma. Vale, ¿tenemos claro alguna duda sobre esto? No, no, está perfecto. Vamos a dejar aquí la grabación.